Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva reacción de la tía Norma. Viernes, Exacto. que la tenemos otra Otra vez, vez. encadenada. Bueno, hoy vamos a reaccionar. A Víctor Jara y su canción Manifiesto. Ahí está. Porque quedé recontra enganchada con este cantante, con Víctor Jara, que me atrapó la historia, me atrapó la letra de la canción que reaccioné los otros días. Así que bueno, vamos a seguir hoy con Víctor Jara. Porque se lo remerece. Exacto. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra. Alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto. Puede ser que este tema lo estaba preparando para un disco y que fue ahí nomás que lo asesinaron. Puede ser, me lo dicen después, porque creo que Puede algo ser. ahí leí. Como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido. Cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Qué voz, qué voz Es privilegiada, impresionante. divina y con qué tranquilidad cantaba, parece como que te lo está hablando, ¿no? Qué divino, qué Es divino. impresionante. Sí. No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Qué belleza, qué belleza. Qué lindo hombre que era. Ahí donde llega todo y donde todo comienza,
sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Según los comentarios que nos dejaron, que alcancé a leer. Ah, estabas por decir que sí, me dejaron. Víctor Jara era profesor universitario. ¿En serio? Poeta, músico, bueno, profesor. Estuvo en un partido político que ahora no recuerdo cómo se llama, que estuvieron hasta 3 años, creo que estuvieron. Ni idea. Bueno, sí, yo tampoco, pero bueno. Fueron dejando los comentarios eso, creo que fue hasta el año 70, o sea que una... ¿2070? 1970, que después de ahí no sé qué pasó, pero bueno, la verdad que un fenómeno, realmente con unas virtudes terribles, terribles. Siempre será canción nueva. Muy bien. Muy bien, muy bueno. Muy lindo, la verdad. Vuelvo a repetir, no, o sea, no está físicamente en este mundo, pero está con su música. Está espiritualmente. Y la música que quedó para las generaciones, 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 y que lo podamos disfrutar es una maravilla. O sea que... sigue estando volando entre nosotros con su está música. Acá, está acá. Sí, sí, está acá. Está acá en el medio. Mientras reaccionábamos, lo teníamos. Sí, lo teníamos acá en el medio, su espíritu nos acompaña. No, no. Lo amo a Víctor Jara. ¿Te imaginas que estaba vivo y miraba este video? ¿Nos da un coscorrón? No, no, porque nosotros lo hacemos con amor, con sinceridad y con mucho cariño. Este es un humilde canal que lo hace todo con esfuerzo y con mucho amor. Claro. ¿Sí? No tenemos la tecnología que por ahí vemos en otros canales, que tienen acá, que tienen allá. No hay presupuesto, chicos. No. Este es un canal. Sí, es bueno, pero estamos felices con lo que tenemos. Nos encanta este estudio chiquito, humilde. Capaz la producción no tanto, ¿no? Producción. La producción que tenemos vale oro, así que entre nosotras también. Si vale oro, la vendemos. La cotizamos. Mentira, producción. No, pero de verdad que les decimos. Mira, con una cara, producción, está así. No quiere comer. No, pero es un estudio chiquito, sencillo, sin mucha tecnología. Claro. Y acá la estamos remando, porque la verdad que estamos felices con ustedes. Y reaccionar a sus artistas es un placer. Sí, y es hermoso. Artistas. ¿Y qué artista? Sí, realmente, mira. Bueno. Chicos, chicas, me debo un chicle. Hasta acá hemos llegado. Espero que les haya gustado la reacción. ¿Esperás? Esperamos. Amigo del chat, de los mensajes, ya vamos a reaccionar el de los Jaivas. Ay, ¿cómo es que me pide que...? Ay, ¿cómo? A ver. De Tarta y Ocarina. Ya va a venir. Le falta un poquito, está en la posición un poquito atrás, pero ya va a salir, ¿sí? Paciencia, chicos. Sí. Bueno, besitos, los queremos. Si les gustó, dejen su like. Si se quieren suscríbanse. Y activen las notificaciones, así no se pierden este show. El show de la nieta y la abuela. La chiflada y media. Adiós. Chao.